El arte es un concepto indefinible, es decir, no es un concepto cerrado. No se puede decir el arte es forma o es belleza o el arte es comunicación. El arte, la definición de arte depende muchísimo del momento sociopolítico, cultural, histórico que exista en un espacio-tiempo. Pienso que el arte es político, no como la política cotidiana que se hace en el Parlamento, con los presidentes o los ciudadanos, sino en tanto que idea, que tiene ideología. El arte nos hace reflexionar sobre la vida, nos cuestiona la vida del hombre. El arte educa. Kandinsky decía que el arte es un hacer ver, pero ese hacer ver tiene por objetivo hacernos ver lo que no se puede ver. Es decir, el arte va más allá de las cosas, busca la esencia, nos adentra en la forma de la naturaleza, fomenta nuestra sensibilidad. Por lo tanto, pienso que el arte participa tanto del pensamiento como de las emociones. Y yo pienso que el arte tiene parte de pensamiento y parte de emoción. Razón, emoción son las claves de lo que forma la persona, el ser humano. El arte es humanidad. Mi pintura es una pintura de recorrido vitalista, totalmente individual y personal, que lo que busca es adentrarse en ese universo de las formas y que busca la esencia de las cosas. Es recoger los recuerdos y los momentos y hacerlo de alguna forma, materializarlo en algún sitio para no olvidarlos nunca. Respecto al espectador, lo que me interesa es que sienta, ya sea algo emotivo, que pueda sustituirse por algo bueno o bello, como rabia o coraje. Pienso siempre que la pintura es un conmoverse con, para sentir algo y llegar a. Es emoción, recorrido y conocimiento. Respecto a una pintura que en un principio parezca fácil y rápida, realmente no es tan fácil como parece ser. Cuando comienzas a realizar la obra, lo primero que haces es idear o sentir un impulso o necesidad de hacer. Después, cuando estás enfrentándote a ese cuadro, en mi caso un cuadro, tienes que ordenar, clasificar, ríes, lloras, sufres. Tienes que restaurar, tienes que insistir, tienes que intelectualizar con la obra, reflexionar bastante. Entonces, todo ese recorrido no es tan rápido como suele aparentarse en la pintura.